pasa esta noche? Oye, nadie diga que América es todo de nada. Déjeme hablar y verá. Derrota de América, ¿cómo la vio? No le importa. No importa, podemos perder, ¿no? Podemos perder porque la... Vea. Nos dolió más. Lo que nos dolió más fue cuando nos fuimos al descenso. Ya salimos. Ya salimos. Podemos haber perdido ahorita. No importa, pero Jesús, si le pesa la 10, retírese. Retírese. A este más de uno decir que Rangel se vaya. No, que vaya Jesús porque... Mi respeto, pero que juegue la mujer de la América porque Jesús entra cuando le da la gana. No. Perdimos y somos la banda que nunca abandonó. Normal. Quedan demasiado tela por cortar, o es mentiras. Esto es para América, ¿no? Pero, Tulio, si Jesús le está dando miedo coger la 10 de la América, no es culpa de Rangel. Jesús va saliendo y para aquí vámonos. Gracias, Dios los bendiga. Aguante América para toda la vida. Derrota de América en el debut en Copa Libertadores, ¿cómo la vio? Pues se hizo un buen partido, lastimosamente pues no se dio el resultado. Esta no era el regreso que esperaba la hinchada, pero pues América hizo las cosas bien. Michael Rangel, perdido en el área, ¿cómo lo vio su análisis del 9 americano? Necesitamos otro delantero, necesitamos alguien que lo apriete un poquitico porque está muy relajado. ¿Esas ausencias de paz de Carrascal se notaron? ¿Fueron evidentes en la mitad de campo? No, el chileno hizo las cosas bien. América se paró bien en el medio. Considero pues que en sí el juego de América estuvo bueno. ¿Se pierde la fe o todavía es intacta? No, intacta, intacta. Vamos para adelante. Y en Santiago vamos a ganar. Bueno, pues antes que nada es un partido esperado gracias al equipo que nos vuelve a traer a una Copa nivel intercontinental. Y pues bueno, es un equipo que sabemos que venía de ser en el 2018 campeón de la Libertadores. Viene de la última Copa a ser semifinalista también. Perdió con el subcampeón, pero pues bueno, un buen partido, la corrieron, la lucharon y un gran equipo Gremio. Pienso que estuvo incómodo, una defensa muy bien parada, un equipo muy defensivo, una explosión de ataque bien determinada y bueno, Rangel se vio perdido y todo, pero feliz por el equipo y nada, pues hace mucha falta Carrascal y Paz, eso es verdad. Bueno, recuerdo en la Copa, no la disfruté porque estaba más pequeño, pero en el 2003 perdimos 5-1 aquí con Santos y llegamos a semifinal, entonces bueno, nada está perdido. Bueno, tristes por el resultado, pero importante volver después de 11 años, mantenemos la fe intacta, seguro que el equipo va a aprender de los errores, va a asimilar, soltar ese nerviosismo del debut y nos va a ir bien y todavía podemos clasificar. Yo creo que en el clásico estaban pensando más en este partido que en el mismo Deportivo Cali y el debut de la Copa Libertadores frente a Gremio, un equipo bravo que fue semifinalista. No hay que dramatizar, confiamos en el profe Guimaraes y en los jugadores. Para nada, toda la fe en la mechita, creemos en los jugadores y en el profe Guimaraes. Bueno, la verdad creo que pagamos la novatada, el equipo jugó muy bien. Comete tu mierda que se dio una entrevista. Bueno, la verdad el equipo jugó muy bien, creo que pagamos fue la novatada, dominamos todo el partido, tuvimos muchas opciones de gol, las cuales no se concretaron, pero América lo hizo bien, por algo Gremio fue el semifinalista de la Copa pasada, entonces eso se demostró en el campo, pero América lo hizo muy bien. Bueno, Rangel no sé qué puede estarle pasando, es un jugador con muchas cualidades y muchas condiciones, pero en estos dos últimos partidos no se le han visto esas condiciones ni nada. De Gremio, pasar las dos líneas, no teníamos quien rompiera las dos líneas de atrás. Dubán hoy no lo tenía muy marcado, a Michael no le llegaron balones, a Jesús no lo dejaron crear porque siempre le encimaban, lo cambiaron de posición. Ureña excelente en el medio, pero no fue suficiente. Bien, pues no nos dio el resultado, pero vamos para adelante, con duro, Timbío siempre presente. ¿Se pierde la confianza en este equipo? ¿Restan partidos, restan 5 fechas? ¿Se pierde la confianza con este debut? No, nunca, los americanos nunca abandonamos, y con todas, nos quedan 5 fechas y en esas vamos a jugar con toda, de local o visitante.